Empezar a grabar. Ya, y pueden, o sea, probablemente no pueda ir viendo el chat, así que si tienen preguntas, se pueden desmutear simplemente y hablar. Yo lo hago así en mis clases y funciona relativamente bien. Ya, entonces, lo que quería presentarle ahora es un trabajo relativamente reciente que he estado haciendo en colaboración con varios colegas, Raef Basili de Ohio State, Vitaly Feldman y Kunal Talwar, que hace poco estaban en Google y ahora se movieron a Apple. Okay. Entonces, para dar contexto, primero hablemos en términos abstractos de qué es optimización estocástica. Okay. El problema de optimización estocástica lo vamos a escribir en este lenguaje, ¿okay? La idea es minimizar una función f sub d, donde d denota una distribución de probabilidad, ¿okay? Entonces, lo que estamos buscando hacer es minimizar la esperanza de esa función f. O sea, f es una función aleatoria, ¿okay? Que depende de un parámetro de optimización x y un parámetro aleatorio z, ¿ya? Y al valor óptimo de este problema le vamos a denotar f sub d estrella. ¿Okay? Los supuestos que vamos a hacer son los supuestos usuales. Vamos a suponer que el conjunto X es un subconjunto de un espacio de dimensión finita, RD, y compacto. Y tenemos un control sobre una bola que contiene este conjunto. ¿Okay? R, acá el radio, va a jugar un parámetro en los resultados que obtengamos de complejidad o de optimización. El conjunto Z, donde viven estas variables aleatorias, puede ser cualquiera. Eso no es importante porque en realidad la pregunta es cómo esos parámetros afectan a la función f. Y eso lo vamos a ver en un segundo, ¿no? También la distribución de probabilidad es arbitraria, soportada en Z. Y el supuesto que vamos a hacer en este caso, en el caso de optimización convexa estocástica, es que la función f para un Z dado siempre va a ser convexa y el elipsis. ¿Okay? Para cualquier realización aleatoria de Z. ¿Está ahí? Me imagino que estamos claros. Ya. Y la pregunta básicamente que uno quiere responder en el fondo es ¿cuál es el número mínimo de muestras aleatorias de Z necesito para poder obtener una buena aproximación para este problema de optimización estocástica? ¿Okay? Entonces, existe un algoritmo que convierte muestras de cualquier tamaño en soluciones factibles X, y una función, esta función n que está aquí, es la función de complejidad muestral, que dice como cuál es el n, para dar un epsilon dado, para el cual yo quiero alcanzar que este exceso de riesgo sea pequeño, cuál es el n a partir del cual se cumple que este riesgo se pueda hacer menor que epsilon. ¿Sí? O el error, este básicamente es el error de optimización, lo que pasa es que, dado el hecho de que esa es una muestra aleatoria, y que el algoritmo también podría ser aleatorio, necesito cuantificar las cosas en términos de esperanza. Ahora, también podría hacerlo en términos de confianza, podría decir que en vez de esta esperanza fueran las probabilidades, ¿okay? Y entre uno y otro da garantías, uno se puede mover si es que tiene la hipótesis adecuada. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora en términos de esas definiciones. Hasta ahora todo bien, bien general. Cristóbal, Cristóbal, Sí. Aló. ¿me escuchas? Hola, soy Roberto. Oye, el exceso de riesgo, ¿qué significa la esperanza que está más afuera, la esperanza sobre el algoritmo? Claro, eso representa que el algoritmo A podría ser aleatorizado. ¿Ya? Y la otra esperanza, la de ese, bueno, es porque la muestra es aleatoria nomás. Por la muestra. Sí. Y de hecho nos va a interesar que A sea aleatorizado. Eso es importante para esta charla. ¿Sí? Entonces, solo por poner en contexto, digamos, ¿cómo se relaciona optimización estocástica con quizás modelos más popularmente conocidos en aprendizaje estadístico? Básicamente, cualquier problema de aprendizaje estadístico puede ser fraseado como un problema de optimización estocástica. Y de hecho, lo que Babnik llama el contexto general de aprendizaje es equivalente a un problema de optimización estocástica en un espacio Gaussiano.
La única restricción acá que estamos poniendo es la convexidad, ¿cierto? La convexidad y quizá otras propiedades, que sea Lipschitz, que sea suave, eso va agregando estructura adicional al problema, que podría o no cumplirse en el problema de interés que uno tenga, digamos. O sea, hoy por hoy la gente está muy preocupada de estudiar problemas donde las funciones objetivos no son convexas, como en el caso de redes neuronales. Y eso no lo vamos a tener en este caso. Sin embargo, el problema sigue siendo de interés, digamos. Hay un montón de modelos que sí caben dentro del contexto de optimización convexa estocástica. Y siendo como franco, digamos, es el único contexto en el cual tenemos una teoría bien desarrollada para poder entender cómo uno puede lograr aprendibilidad y cómo diseñar algoritmos eficientes. Y eso es lo que voy a explicar en las próximas slides. Entonces, vamos viendo. Como les decía antes, un algoritmo lo que hace es toma muestras aleatorias de la distribución objetivo y construye estimadores, ¿cierto? Entonces, pensemos que tenemos una muestra aleatoria. ¿Qué podemos hacer con esa muestra aleatoria? Entonces, una cosa que uno podría hacer es como ocupar esas muestras aleatorias como un proxy de la esperanza y tratar de minimizar esa función objetivo. El F sub S es la función de pérdida empírica, ¿cierto? Una vez que uno tiene esa función, uno podría ocupar cualquier algoritmo de optimización conocido, digamos, para tratar de minimizar esa función. Por lo tanto, este paradigma es conveniente porque tiene, bueno, de partida tiene una interpretación clara, que es que estamos tratando de minimizar el error empírico, es como el error sobre la muestra que observamos. Ahora, el problema es que, o sea, no necesariamente da lo mismo cómo uno resuelve este problema de optimización, ¿ok? Y no es claro que todas las soluciones óptimas de este problema empírico se vayan a tener un buen comportamiento fuera de la muestra, ¿ok? En particular no tenemos muy buen entendimiento de cómo podría un algoritmo incurrir en sobreajuste o evitar el sobreajuste si es que yo estoy eligiendo cualquier minimizador de esta función, ¿no? Y voy a hablar en la próxima slide de un poquito más sobre esto, ¿ok? Okay. Otra metodología que es bastante genérica hasta ahora, o sea, hoy por hoy, es como ocupar cada uno de estos datos Z, I como un proxy de la función estocástica y iterar un algoritmo que utilice esos gradientes estocásticos. Okay. Y esa es la idea de método de gradiente estocástico, subgradiente estocástico, si la función no es diferenciable, etc. Esto, la ventaja, por ejemplo, de esta metodología versus la anterior es que el problema de minimización de riesgo empírico no es un algoritmo, es un problema. Entonces no deja claro tampoco cómo uno resuelve ese problema. En cambio, el método de gradiente estocástico es un algoritmo, ¿okay? Y es bastante eficiente. En particular, bueno, o sea, yo hago solo una pasada sobre los datos, ¿cierto? Voy desde t igual 0 hasta n-1, itero por todos los datos y eso me entrega un estimador. Ahora, claro, hay varios contras, digamos. En particular, cómo uno va escogiendo estos pasos o qué variantes de este método de gradiente estocástico uno puede utilizar es algo que también es como frecuentemente investigado, ¿no? No hay una respuesta unificada siempre para estos problemas. Ya, entonces, déjeme volver ahora al problema de minimización de riesgo empírico y explicar por qué es un problema como metodología a priori, digamos. Si uno quiere controlar el comportamiento de un minimizador de esta función f sub s que tengo acá arriba, no es claro cómo hacerlo, ¿cierto? Y una manera de hacerlo, así como la más cruda, sería acotar las fluctuaciones entre f, y aquí me faltó la segunda f, es un f sub d, es la esperanza, digamos. ¿Cuánto fluctúa la esperanza empírica versus la esperanza real en cualquier x? Y eso es lo que me está exigiendo básicamente una garantía de convergencia uniforme, ¿no? Que la probabilidad sobre una muestra aleatoria S, en cualquier punto de X, F sub S no varía mucho de la esperanza de F. Ahora, si yo fijara un X, yo generalmente con técnicas, digamos, de ley de los grandes números, yo puedo decir a qué tasa converge esa fluctuación entre FS y F sub D. Pero dado que estoy tratando de hacer esto uniformemente, eso es más complicado en este contexto, ¿no? Y eso implica que hay que ocupar técnicas más sofisticadas, en particular cosas del tipo cota de la unión, epsilon redes, etc. Digamos, alguna especie de tecnología para acotar un supremo. Y eso se ha hecho. El problema es que cuando uno toma, por ejemplo, cualquier conjunto razonable, digamos, pensamos en la bola L2 unitaria, la cota de complejidad que uno obtiene es una cota que depende de la dimensión, ¿ya?
y obviamente es un problema para problemas de dimensión alta. Más aún, se sabe que las cotas de convergencia uniforme sufren ese pagar por la dimensión, ¿okay? Y aquí hay algunas referencias que muestran ese fenómeno. Ahora, uno podría decir, bueno, pero mi algoritmo construye una solución, ¿cierto? No necesito controlar el proceso de F sobre todo el espacio. Pero la pregunta es, no sé cómo controlar tampoco las fluctuaciones de F cuando yo el X que escojo también depende de S, ¿no? Y ahí entro con un problema de huevo y la gallina que no es muy claro cómo resolver. Entonces, esto básicamente no es claro cómo continuar y cómo evitar esa dependencia en la dimensión. ¿Okay? ¿Hay preguntas? Ya. Una forma, por ejemplo, de evitar esta dependencia de la dimensión, que se conoce hace algún tiempo, es ocupar regularización, ¿okay? Entonces, considerar la misma función objetivo que teníamos antes, pero sumarle un término de norma al cuadrado con algún parámetro lambda que yo después pues, puedo tratar de ajustar. Y por ahora voy a omitir esa discusión, pero permítanme decir que, en el fondo, algo se puede hacer para evitar esta dependencia de la dimensión si yo ocupo regularización. Otra alternativa era la que mencionaba antes, de ocupar el método gradiente estocástico, y para esto se conoce bien cuáles son las garantías que este algoritmo provee. En particular, yo puedo controlar el exceso de riesgo de este algoritmo y la tasa resultante es como 1 partido por raíz de n. ¿Okay? En particular, no depende de la dimensión. Estas garantías se cumplen en esperanza, en alta probabilidad, etc. Digamos, si yo hago los supuestos apropiados sobre las funciones. Entonces, de partida, esto ya nos entrega una garantía que no depende de la dimensión. Y esa cota de complejidad, de hecho, es, en un cierto sentido, óptima. Es fácil ver, por ejemplo, que si yo estoy tratando de estimar la media de una Bernoulli en altas dimensiones, o de varias Bernoulli, voy a tener que pagar este factor, ¿no? Lo mismo con estimación de gaussiana. Y eso corresponde a un problema de optimización estocástica, así que esta cota en realidad es ajustada. Por otra parte, si yo hago supuestos extra sobre este, además de la convexidad, por ejemplo, que sea suave, eso en realidad no mejora esta tasa, ¿okay? Y eso es algo, una curiosidad en este punto, digamos, no es súper relevante, pero aprovecho a mencionarlo. Quizás lo que sí me gustaría enfatizar es que, por ejemplo, esta metodología me obliga a hacer solamente una pasada por los datos, ¿cierto? Porque, bueno, en realidad no tiene por qué quedar claro de esta slide, pero las técnicas que se utilizan en estas referencias para poder probar esta cota ocupan fuertemente que cada X nuevo que yo voy utilizando en la iteración es independiente de aquellos datos que fueron utilizados en el pasado. Entonces, cada vez que ocupo un nuevo Z para el gradiente estocástico, tiene que ser independiente del pasado. Eso me obliga a que solamente puedo hacer a lo más N iteraciones del algoritmo. ¿Okay? Sin embargo, existen, o sea, propuestas, especialmente del mundo de la gente que hace cosas más prácticas, donde realmente se hacen muchas pasadas por los datos, ¿ok? Y eso se puede ejecutar de distintas maneras. O sea, una de ellas, por ejemplo, es lo que puse aquí de muestreo con reemplazo, que es decir, hago gradiente estocástico, esta es la primera de las dos que puse acá, ocupo gradiente estocástico y en cada iteración escojo en realidad un dato al azar de todos los que tengo. Así que eventualmente me voy a empezar a repetir datos, ¿no? pero puedo tratar de ejecutar esto y ver cómo se comporta. Otra opción es tomar, por ejemplo, una permutación al azar de los datos y hacer múltiples pasadas. Aquí estoy mencionándolo con la misma permutación. A veces la gente dice, cambiemos la permutación cada N iteraciones. O sea, cada vez que me repito los datos puedo volver a permutar. Existen infinitas variantes, ¿okay? Aquí menciono dos que son dos de las más utilizadas en la práctica. Y si uno hace esto, si uno empieza a reutilizar datos, lo que uno observa son gráficos de este estilo. Aquí hay resultados de iterar, digamos, método gradiente estocástico en datasets bien conocidos de Machine Learning. Y lo que uno ve, por ejemplo, en estas gráficas, en las líneas azules, es que uno va progresivamente mejorando en términos del error empírico, ¿cierto? Sin embargo, si uno mira como el out-of-sample performance, y empiezo a ver, por ejemplo, con quizás un holdout que dejé de los datos, cómo se está comportando con respecto a esos datos independientes. Efectivamente, al principio voy progresando, pero eventualmente o bien me quedo pegado o incluso empiezo a hacer overfitting, que es el caso de este otro dataset, el CIFAR.
Y si se fijan acá abajo, sale el número de épocas, o sea, la cantidad de pasadas sobre los datos que voy haciendo. Si se fijan, el método igual sigue funcionando a un número de pasadas mayor a 1, digamos. Y por lo tanto, podría ser teóricamente interesante tratar de entender digamos, qué garantías yo puedo obtener con algoritmos de este estilo, ¿sí? Razones por las cuales, por ejemplo, uno podría querer hacer múltiples pasadas por los datos, por mencionar una, pueden haber varias razones, pero por ejemplo, podría ser que no es fácil estimar la constante de Lipschitz de la función, ¿ok? Y eso implica que la manera en que yo voy escogiendo el eta, porque el eta depende típicamente de la constante de Lipschitz, tampoco es claro. Entonces, uno puede ir quizás haciendo como una especie de exploración para valores de L, o simplemente escojo un eta conservador, como suponiendo que en realidad el L es muy muy grande, y eso me va a implicar que en realidad yo debería hacer más iteraciones del método para poder reducir el error empírico a la tasa que yo realmente busco. No sé si hay preguntas con respecto a esto. Sí, Cristóbal. ¿Sí? ¿Un epoch es una pasada de ver todos los datos? Correcto, eso es como una pasada completa. Entonces aquí tú podés ver que ya 10 pasadas incluso y todavía no está haciendo overfitting muy dramático. Ya. Ok, y bueno, entonces queda la pregunta de qué tipo de análisis uno podría hacer que no dependa de esta independencia en cada iteración. Ok. Entonces, esto nos lleva a la idea de ocupar estabilidad algorítmica. Antes de ver la definición de estabilidad algorítmica, me gustaría presentar cómo uno podría tratar de aspirar a probar garantías de exceso de riesgo para cualquier algoritmo. Entonces, aquí tenemos una cualquiera que ocupa esta muestra S, y estamos tratando de estimar este exceso de riesgo, o sea, cuál es la esperanza sobre la muestra y sobre el algoritmo del error en esta función objetivo de esta hipótesis que construye el A. Y una manera de descomponerlo, por ejemplo, es primero tratar de estimar cuál es el sobreajuste, digamos, de la hipótesis A. O sea, cuánto se diferencia la esperanza de esta esperanza empírica en la solución que construye el algoritmo. Y eso es lo que típicamente la gente le llama el error de generalización. El segundo término es un término que se corresponde al error de optimización. O sea, esto es lo que yo, de acuerdo a la muestra, sé cómo estoy, o sea, cuál es mi gap de optimalidad. Entonces, por ejemplo, en estos gráficos que yo tenía acá, esa línea en azul corresponde justamente al error de optimización. Como el error sobre el conjunto de entrenamiento. Y finalmente, bueno, esto es un lemita que toma, digamos, dos líneas mostrar, pero no lo voy a hacer acá, es que la esperanza de la solución, del valor óptimo que alcanza empírico F, digamos, siempre es menor o igual que el error en esperanza que se alcanza sobre la distribución real. Entonces, ese término lo podemos ignorar. Entonces, teniendo ese tipo de descomposición del error, si se fijan, controlar el error de optimización es claro. O sea, si estamos ocupando un algoritmo de optimización para minimizar el error empírico, deberíamos tener un control de ese error de optimización. ¿Okay? No digo que sea fácil, pero eso corresponde a un problema de optimización, no a un problema estadístico. Entonces, típicamente el primer término es el más difícil de entender. ¿Cómo controlar el error de generalización para un algoritmo genérico? ¿Sí? Y si tenemos eso, ya tenemos un control del exceso de riesgo. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, bueno, aquí vamos a la definición. Voy a definir lo que es estabilidad, uniforme estabilidad para un algoritmo. Pero antes de eso, primero veamos la definición de qué significa que dos datasets sean vecinos. Entonces, recuerden que un algoritmo es una función que toma datasets y los convierte en hipótesis, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que dos datasets son vecinos si es que son casi iguales, si es que todos los zetas que contienen tanto S como S' coinciden, salvo en una coordenada, salvo un K en N, en donde ZK es distinto de ZK prima. ¿Ok? ¿Queda clara la definición? Ya. Y vamos a decir que un algoritmo es gamma uniformemente estable si básicamente pasa lo siguiente. Cada vez que yo tome dos datasets vecinos,
y yo tome cualquier Z, no tiene por qué ser aleatorio acá, la esperanza sobre el algoritmo de la función de pérdida, esta función de costo aquí, asociada a la hipótesis que construye A, alimentándose con la muestra S, menos la función de pérdida asociada a A, cuando A se alimenta con la muestra S', ¿okay? Y con el mismo Z en ambas partes, está controlado por gamma. ¿Ya? O sea, con eso quiero decir, en el fondo, es una garantía básicamente de sensibilidad del algoritmo, ¿cierto? Si yo miro el riesgo que se observa, no empírico, sino que el riesgo para cualquier Z, cuando lo miro en términos de ADS versus ADS', está controlado por gamma. ¿Ya? ¿Y por qué esta definición es interesante? Es porque esta definición me permite controlar el error de generalización. Si un algoritmo es gamma uniformemente estable, entonces el error de generalización, este FS de AS menos FD de AS, es menor o igual que gamma. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza este algoritmo? O sea, este teorema. Básicamente, si yo puedo obtener un gamma igual a 1 partido por raíz de n, entonces típicamente voy a poder después obtener el exceso de riesgo óptimo, ¿no? La idea es que, como habíamos visto antes, tenemos esta descomposición del exceso de riesgo, acá. Entonces la idea es que tanto el error de generalización como el error de optimización sean del orden 1 partido por raíz de n, que eso es lo mejor que yo puedo aspirar para cualquier problema de optimización estocástica. Y este resultado se puede extender a garantías de alta probabilidad. Ahora, esas demostraciones son mucho más difíciles, si se fijan, de hecho, la referencia aquí es del año pasado. En Busquets y Lecieff también hay una cota con alta probabilidad, pero no es exactamente gamma, es bastante peor. Ya, entonces me gustaría ver la demostración de este resultado, porque ilustra un poquito por qué la idea de la estabilidad es interesante. Ya, entonces, consideremos, ok, yo estoy tratando de optimizar esta función, ¿cierto? O un algoritmo que toma esta muestra, ¿cierto? S. Y pensemos que tenemos una copia fantasma independiente, S', ¿ok? Ambas tienen I y D con respecto a D. Y auxiliarmente voy a definir este otro dataset que en el fondo lo que hace es partir con el dataset S y reemplazar la coordenada ZI por aquella de esta muestra fantasma. Es ZI'. ¿Ya? Y como es un swap de solo un dato, tenemos que estos dos datasets son vecinos. S y SI. ¿Ya? Entonces, vamos. Primero vamos a estimar cuál es el riesgo esperado de mi algoritmo, ADS. Ahora, como esta es F sub D, acuérdense, la definición de F sub D es que es la esperanza con respecto a Z, cuando Z está distribuido con respecto a la distribución D. Entonces nos queda eso de aquí. Ahora, aquí voy a hacer un truco, que es, en vez de escribir simplemente esta función F sub D como la esperanza con respecto a un Z, voy a tomar N copias independientes y distribuir este término de acá como un 1 partido por N suma de F de A de S, ZI'. ¿Ok? Entonces tomé todas las copias de la muestra fantasma y las escribo como un promedio. Como todas estas son I y D, este 1 partido por N suma en esperanza con respecto a S', en realidad es lo mismo que la esperanza con respecto a la distribución original. Este truco, si no lo han visto antes, puede ser un poco inusual, así que si quieren me paran y preguntan nomás. Pero aquí lo que me estoy aprovechando es que todo es I y D, básicamente. Ya. Una vez que estoy aquí, voy a hacer uso de la estabilidad. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este ADS que tengo acá por el ASI. Y eso puedo hacerlo pagando un más gamma, ¿cierto? Porque eso viene de la estabilidad. Y eso lo estoy haciendo para cada término dentro de esta sumatoria. Entonces cada uno me va a contribuir un gamma partido por N. Si lo saco de la sumatoria, obtengo un más gamma. ¿Ya? Y este es el único paso donde estoy ocupando la estabilidad del algoritmo. A continuación, lo que voy a hacer es ocupar linealidad de la esperanza para hacer entrar estas esperanzas con respecto a S y S'. ¿Ya? Y aquí viene otro truco. Es identificar que esta muestra SI
si se fijan acá por definición, contiene al ejemplo zi prima. Y aquí también tengo zi prima, en términos de la función estocástica que está utilizando f en este término. Entonces, esto es como que realmente está usando un algoritmo con ciertos datos y está ocupando ese mismo dato para evaluar su riesgo. Por lo tanto, esto, y dado que S y S' son, tienen la misma distribución, yo bien podría reemplazar este SI, ZI' por S, Z. ZI. Y una vez que tengo eso, bueno, esto es exactamente, o sea, puedo sacar esta esperanza de S afuera, y esto que tengo aquí de la sumatoria es exactamente la función de riesgo empírico, F sub S. Y con eso estoy listo. Tengo la cota superior, la cota inferior se hace de la misma manera, simplemente dando vuelta a la desigualdad y aquí poniendo menos gamma, dado que la estabilidad del algoritmo me da cota superior y cota inferior en las variaciones del riesgo. ¿Una pregunta con respecto a este resultado? Entonces, como se fijan, el valor de tener esta noción de estabilidad es que me permite hacer como este reemplazo de datasets en esta desigualdad que aquí marqué en naranjo. ¿Cristóbal? Uh-huh. ¿Podría repetir el paso del SI, ZI' al ADS, ZI? Al SZI, sí. Lo que pasa es que aquí lo que tengo, quizás debería, vale la pena hacer un... tenemos algo así, F de A S, S I, coma Z I prima, ¿cierto? Y tenemos acá esperanza de S, coma S prima. Ya, este S I es igual a Z 1, ZI menos 1, claro. ZI prima, ZI más 1, ZN. Entonces, la única observación que estoy haciendo es que en realidad este tipo y este tipo son los mismos, y dado que todas estas cosas tienen la misma distribución, yo puedo hacer este reemplazo acá dejando la misma esperanza, pero F... ¿Sí? O sea, hice un cambio de nombre simplemente. Estoy claro, haciendo... Sí. Pero es clave por eso ocupar la linealidad de la esperanza en ese paso, porque si no, tendría un enredo de variables que están cruzadas. Entonces el hecho de que hay una sumatoria y puedo hacer entrar la esperanza a la sumatoria me salva en esta demostración. Okay. Ya. Entonces, había dejado pendiente una discusión. La regularización al problema de riesgo empírico me permite obtener, como les decía, cotas de aprendizaje que son independientes de la dimensión. Y una de las formas de ver por qué ese es el caso es porque efectivamente el estimador de minimizador de riesgo empírico con un término regularización es estable. ¿Okay? Si usted alguna vez han visto análisis de regularización de Tikhonov, eso es exactamente lo que está pasando acá. No voy a hacer esta demostración, pero es fácil, ¿no? No hay nada muy sofisticado ocurriendo. Quizá es importante mencionar que la cota de estabilidad uniforme depende de 1 partido por n, lo cual es súper bueno, y depende del parámetro de regularización lambda, así que yo no puedo escoger cualquier lambda. De hecho, la forma óptima de escoger lambda es algo como 1 partido por raíz de n, cosa que esos raíces de n se cancelan y obtengo la cota correcta de complejidad muestral que conozco de optimización estocástica, que está acá. Ese 8LR partido por epsilon cuadrado. Eso es lo que siempre estamos buscando acá. Cosas que en términos de número de muestras son 1 partido por epsilon cuadrado, o en términos de riesgo son 1 partido por raíz de n. Uh-huh. Ya. Eso por una parte, así que ya la técnica de estabilidad algorítmica sirve, por ejemplo, para esta aplicación. Ahora, un resultado más reciente muestra que el método de gradiente estocástico sin regularización es algorítmicamente estable. ¿Okay? Para eso necesitamos los siguientes supuestos. Necesitamos que las funciones de pérdida sean convexas, que sean muy suaves, o sea que su gradiente sea muy Lipschitz,
y que la función además sea el elíptico. ¿Ya? Obviamente en el caso de que acotado, la suavidad implica elipticianidad, pero prefiero dejar esos parámetros de manera explícita acá. Si ese es el caso, yo ocupo el método de gradiente estocástico con un paso suficientemente pequeño, que es la típica cota que yo necesito para poder probar convergencia del método. Es gamma T uniformemente estable con ese gamma T. ¿Okay? Si se fijan, a medida que yo hago más iteraciones, la estabilidad va aumentando. ¿Okay? Pero hay un factor 1 partido por n, al igual que aparecía en el caso de regularización. Entonces, al final del día, cuando yo quiera obtener esta cota de estabilidad como 1 partido por raíz de n, yo voy a tener que balancear el eta con el n. Okay. Pero veamos esta demostración porque es interesante, digamos. Hay ciertos aspectos funcionales de cómo opera el método de gradiente que se pueden observar en esta demostración. Pero antes de ver la demostración, me gustaría observar lo siguiente. En esta prueba no solamente vamos a mostrar que AEOG es uniformemente estable, pero vamos a mostrar algo más fuerte, que en realidad las soluciones, estos ADS, las hipótesis que el algoritmo construye son estables, no solamente con respecto a las funciones de pérdida, sino que su variación como vectores. ¿Okay? Y a eso le llamamos la noción de uniformemente argumento estabilidad, no sé, UAS. Lo que quiere decir esto es que cada vez que yo tomo un par de datasets que son vecinos y miro la distancia esperada entre ADS y ADS', está controlado por este término que tenemos al lado derecho. Y esa garantía la vamos a obtener para el output del método de gradiente, que es el promedio temporal de la trayectoria. ¿Sí? De hecho, lo que vamos a probar en realidad es que la trayectoria misma del método de gradiente cumple esta cota de estabilidad. Y si eso es así, por desigualdad triangular también se va a cumplir para el promedio. ¿Ya? Otro recordatorio importante del teorema de Bayón-Haddad, que dice que una función que es convexa y suave tiene una propiedad extra, que es la cocoercividad. ¿Okay? Nosotros sabemos que si f es convexa y diferenciable, el gradiente es monótono, ¿cierto? Entonces este término que está al lado derecho es mayor o igual que cero. Pero en el caso de que la función es suave, hay una cota inferior que es más fuerte, ¿no? Que depende del parámetro de suavidad y de la norma de la diferencia de los f al cuadrado. ¿Ya? Si uno tiene esta cocoercividad, lo que uno puede probar es que la iteración del método del gradiente para un paso suficientemente pequeño es no expansiva. Con eso quiero decir que si tengo un x y un y que están a una cierta distancia y hago el paso de gradiente con respecto a la misma función f, esos puntos no se alejan. ¿Ya? Eso se puede observar aquí de que claramente este término que aparece xt menos it, con este gradiente f de xt menos gradiente f de it, están positivamente correlacionados por la monotonía de f. Pero además, esta cocoercividad me va a dar un término adicional, me va a dar un decrecimiento con respecto a este producto punto que aparece. Y haciendo un poquito de álgebra, uno puede probar que efectivamente el método no aleja a los x e y. Y eso, eso parece súper relevante para lo que acaba de mencionar, ¿cierto? Si yo quiero probar de que un algoritmo no separa demasiado los puntos cuando tengo datasets vecinos, bueno, este tipo de propiedad justamente puede ser útil, ¿no? Ya, entonces, no sé si hay preguntas con respecto a todo lo que dije acá o voy a la demostración nomás. Ya, vamos entonces. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para probar la estabilidad, lo que voy a hacer es pensar que estoy partiendo desde un cierto x0, ¿okay? Y voy a tener dos datasets vecinos, o sea, este s y s', a diferencia de la demostración anterior, aquí s y s' son vecinos, así que son casi iguales, salvo en la coordenada k-ésima. ¿Ya? Toda la otra, zi es igual a zi'. Y aquí tengo un typo, este debería ser zn', aquí en la definición de s'. Entonces lo que ahora voy a hacer es básicamente como simular cómo correría el método del gradiente estocástico si es que yo parto desde el mismo punto, si es que x0 igual y 0, pero una de estas trayectorias del método ocupa el dataset S y esta otra trayectoria Y está ocupando el dataset vecino, S'. Y acuérdense que como son vecinos, casi siempre estamos ocupando gradientes de la misma función para ambos algoritmos.
y lo que me gustaría hacer es tratar de controlar cómo se van desviando estas trayectorias en el tiempo. ¿Ya? Si está claro entonces el objetivo, vamos a eso, a la demostración. Entonces lo que voy a hacer es definir delta t como la distancia de xt e it, o sea, partiendo del supuesto de que delta 0 es 0, porque acuérdense que delta en x0 es igual a y0. Así que parten esto, ambas trayectorias desde el mismo punto. ¿Ya? Si yo calculo cuál es la esperanza con respecto a la aleatoriedad del método de gradiente estocástico de cómo van a alejarse o acercarse xt y yt, lo que tengo es lo siguiente, es que con probabilidad 1 menos 1 partido por n, acuérdense que n menos un término acá coinciden, voy a estar ocupando el mismo gradiente estocástico para hacer avanzar ambos métodos, ¿cierto? Con probabilidad 1 partido por n, voy a estar viendo esta coordenada donde ambos datasets tienen un zeta distinto. ¿Ok? Y lo que mencioné antes del teorema Bayón-Haddad nos permite afirmar de que en este caso de acá arriba, cuando el zeta y zeta prima son iguales, esto que está aquí, esta norma de x menos y menos eta diferencia de gradiente, es menor o igual que la norma de xt menos it. Y eso es delta t. Entonces, la mayoría del tiempo estamos siguiendo un flujo de gradiente de una función suave, que dijimos ya que era no expansivo. Y 1 partido por n fracción del tiempo, nos encontramos esta mala coordenada, y en ese caso simplemente hacemos control de daño y decimos, por desigualdad triangular, esto es menor o igual que x menos y en norma, que es delta t, más lo más grande que puede ser esto, dado que cada uno de estos gradientes está acotado en norma por L, es 2 delta L. ¿Qué pasa en conclusión? Es que en valor esperado, 1 menos 1 partido por n fracción del tiempo, estoy acercando estos puntos, no los estoy alejando, y 1 partido por n hay un incremento de 2 delta L. ¿Okay? Si resuelvo esta recurrencia, obtengo lo que queríamos probar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta demostración? Ya, esto me está reclamando. Sí. ¿Aló, Roberto? Sí, no, yo me confundí, me perdí un poco del... ¿Puedes volver a la slide anterior donde muestra lo que estás tratando de hacer? Que estás aplicando el algoritmo sobre dos datos S y S', pero tú me dices, estás muestreando, ¿no? Estás mirando el gradiente estocástico. Sí, me olvidé decir que este gradiente estocástico con, ¿cómo se llama? Con reemplazo. Es como muestreando al azar. No es cíclico. No es cíclico, correcto. Si hiciera cíclico, podría tener un error mejor, ¿o no? Porque habría un solo punto en que la trayectoria diverge. Claro, pero, a ver, sí y no. Porque podría ser, por ejemplo, que justo el primero que te toca es el en el cual difieren, ¿cierto? Sí. Y eso implicaría que la expansividad seguía la misma distancia. No, no, claro, pero lo que diría es que delta 1 inmediatamente se vuelve eta, ¿cierto? Sí. Y eso es inconsistente con esto que habíamos escrito acá, digamos, esto de aquí. Eso que está en naranjo. ¿Cierto? Ok. Pero salvo por eso, si tú, por ejemplo, empezás a hacer el multipass, digamos, si se cumple lo que tú decís, que de hecho es mejor. Y eso lo probamos en nuestro paper, ¿no? Ok, gracias. Ya, entonces vamos ahora acuérdense que todo esto que dijimos funcionaba bajo el supuesto de que F es suave. Entonces una pregunta interesante es tratar de entender qué pasa si es que F no es suave. Y este gráfico que está acá, por ejemplo, ilustra un poquito lo que podría pasar si es que F es no suave. Imagínense que este X0 e Y0 no son exactamente iguales, pero están arbitrariamente cerca, uno a la derecha y el otro a la izquierda, acá, en torno a cero. Entonces, cada paso de gradiente que haga esta función lo va a mover en la dirección contraria por un orden de eta, ¿cierto? Entonces, después de una iteración, yo obtengo distancia proporcional a eta. Y eso es malo, eso justamente es lo que acabamos de hablar en el ejemplo anterior de como permutación fija, de que en un paso yo puedo obtener una distancia proporcional a eta. Eso para efectos de análisis de estabilidad y generalización es inútil, ¿okay?
Pero eso pasa en una dimensión, y de hecho si lo piensan incluso en una dimensión, yo me alejo por ETA y después no me voy a alejar más, ¿no? Siempre me voy a mantener a lo más a esa distancia. Entonces la pregunta es cómo se extiende esta lógica en altas dimensiones. ¿Okay? Y resulta que uno puede probar de que en altas dimensiones uno no va a estar alejándose orden de ETA todo el tiempo. ¿Okay? Lo que probamos primero es un resultado negativo, una cota inferior, ¿ok? Pero que no es, no es tan mala como eso que mencioné, ¿no? Entonces, cualquier variante razonable de Stochastic Gradient Descent, de las que mencionamos antes, ya sea ocupando la función de pérdida empírica completa, eso es batch, ¿no? Ocupar el método gradiente con la función de pérdida empírica, con reemplazo, con permutación fija, uno puede probar una cota inferior en la estabilidad de orden de esto. Bueno, R obviamente es porque el radio del conjunto factible, yo nunca me voy a poder alejar más que eso. Esta es la parte interesante. L, la constante Lipschitz, por lo siguiente. Eta T partido por N es exactamente la cota que aparecía en el teorema anterior, en el caso suave. Pero ahora tenemos este nuevo término que aparece acá. Eta por raíz de T. ¿Okay? Ese término adicional que me aparece ahora son malas noticias. Y son malas noticias porque típicamente cuando uno hace análisis de optimización, uno quiere escoger el eta como orden 1 partido por raíz de T. Y si uno hace eso, esto que me queda aquí adentro es orden de 1. Entonces ya la estabilidad se fue completamente de algo que tiende a 0. Vamos a ver cómo resolver este problema más adelante, pero solo para anunciar que en el fondo esta cota es un poco... son malas noticias, digamos, para lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces, ¿cómo uno prueba una cota inferior de este estilo? Aquí hay un ejemplo, en altas dimensiones... relativamente sencillo. Entonces, imaginemos una función que es una función poliedral, ¿ok? El máximo de 0 y todas las coordenadas. Si se fijan, esta función es súper fácil de optimizar, ¿cierto? Si yo escojo todo mi x menor o igual que 0, estoy en el óptimo. Ahora, ¿qué pasa acá? Pensemos, acuérdense que para el análisis de estabilidad yo decía x0 igual a i0, pero yo me puedo sacar eso de encima y pensemos que, por ejemplo, ambos copias fantasmas de este algoritmo parten de puntos que están arbitrariamente cerca. ¿Ok? Así como epsilon, epsilon, epsilon y menos epsilon, menos epsilon, menos epsilon. ¿Ok? Uno de ellos, este y0, ya está en el conjunto de nivel de la solución óptima. Por lo tanto, si yo aplico el método de gradiente, siempre me voy a quedar pegado donde estoy. Ah, de hecho no es 0, perdón. Esto es como, esto es menos epsilon. Y t se queda pegado donde partió. ¿Ok? Sin embargo, x0, al tener todas sus coordenadas estrictamente positivas, tiene todos estos subgradientes que tenemos acá activos. Entonces, bueno, depende del subgradiente que le vaya dando el método, pero nosotros podemos escogerlo adversarialmente. Lo que vamos a hacer es que primero se mueva en la primera dirección, x1. Una vez que corrija ese término positivo, todos los otros van a seguir siendo positivos. Así que después va a activarse x2, etc. Después de 3 iteraciones, si mi dimensión es suficientemente grande, voy a tener que hay una acumulación de como movimientos hacia el ortante negativo, todos de ellos proporcionales por eta. Pero como estos vectores son ortogonales entre sí, la acumulación de la distancia entre xt y t no es eta por t, sino que es eta por raíz de t. Eso es por Pitágoras. Esta construcción se puede modificar, como decía antes, para que... incluso se cumpla cuando x0 sea igual a i0. Y en el fondo hay un término extra que uno puede agregar para inducir una perturbación al principio del algoritmo. Y más aún, lo que probé aquí es una diferencia entre xt e it. Pero uno también puede mostrar que esta distancia se cumple para el output del algoritmo, que es el promedio de la trayectoria. ¿Okay? Entonces aquí estoy omitiendo muchos detalles, pero básicamente ese es el espíritu de la demostración. No sé si hay preguntas. Entonces, eso. Ya sabemos entonces, cota inferior, no podemos aspirar a obtener estabilidad para método gradiente que no sea de ese orden. Lo que voy a mostrarle ahora es que esta cota inferior se puede alcanzar. Entonces, aquí tengo una formulación más general con un paso que puede ser variable, etc. Pero el resultado que me da de cota superior para la estabilidad del algoritmo es del mismo orden. Contiene este raíz de t por eta más el eta l partido por n. O perdón, eta t partido por n.
Y esto para las tres variantes de, o sea, ya sea que ocupo la función empírica completa para hacer un método de gradiente, muestreo con reemplazo o con permutación fija. Y esta cota se cumple tanto en esperanza como también se puede cumplir con alta probabilidad. De hecho, la demostración que les voy a mostrar ahora prueba la garantía con alta probabilidad para el muestreo con reemplazo. Y para las otras dos, para batch y permutación fija, uno puede probar de que la garantía de estabilidad se cumple con probabilidad 1. Y a eso me refería cuando le mencioné a Roberto anteriormente, de que el método de permutación fija tiene incluso mejor estabilidad que los otros, ¿no? que otras variantes estocásticas. Okay. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto al enunciado, si no, voy a la demostración. Entonces vamos viendo. Lo que voy a hacer acá es seguir un camino similar a la demostración de Hartree-Singer, ¿ok? Vamos a ver dónde se cae la idea de ellos, digamos. Pero entonces, lo mismo de siempre, vamos a partir con dos datasets vecinos que difieren en la coordenada acá. Ambas copias de este algoritmo que parten desde el mismo punto, x0, x0 igual y 0, y considero las trayectorias del método de gradiente estocástico. Ahora, por conveniencia, en la demostración anterior decía... Sí. Que yo veo muy difusa, no alcanzo a ver las slides. No sé si todos tienen el mismo problema. ¿Ah, sí? O sea, me reclamó la conexión. ¿Eso fue hace poco o todo el rato? No, esta última slide, hasta la anterior. Sí, ¿sí? Parece que mi conexión está mala. A ver, veamos si se arregla. ¿Se ve mal todavía? Sí. ¿Sí? Chuta, ya. ¿Qué hago? Voy a tratar de compartírselas vía mail, quizás. Voy a mandar al mismo correo que les mandé el anuncio, la slide. Una consulta sobre un oficio que me llegó el día de hoy. ¿Y si te devuelve a la slide anterior? ¿No será esta slide que tiene problema? No, es que yo estoy viendo perfecto, entonces... Claramente un problema de la conexión. Ya. Cristóbal, una pregunta. ¿Estás grabando la presentación en tu computador o en la nube? En el computador, pero después la voy a subir. Ya. No, es que eso podría influir en la calidad de la conexión. Ah, correcto, correcto, sí. No debería estar afectando la conexión porque estoy grabando en el disco duro. Vale. Ya, ahora les mandé las slides. Ya, y todavía se ve mal. Sí, todavía se ve mal. Chuta, ya. Si pueden abrir el archivo, podemos ir siguiéndolo de ahí. ¿Lo mandaste por mail? Sí, lo acabo de mandar. Acá está. Estamos en la página 20. Avísenme si ya lo pudieron abrir. Yo lo tengo. Yo también. Yo estoy listo también. Yo también. Ya, ok, excelente. Entonces... Sí. Ya, entonces vamos a seguir el mismo camino antes. Tenemos dos datasets vecinos, S y S', X0 igual y 0, y estamos corriendo el método de gradiente estocástico con estos dos datasets en X y en Y. ¿Ya? Por conveniencia, voy a definir la variable aleatoria, este RT, se vuelve 1 cuando nuestro gradiente estocástico justamente cae en esta mala coordenada, ¿cierto? Donde los datasets difieren, y eso es RT. Tratar de calcular la misma recursión de estabilidad que hicimos antes, y para eso nos conviene elevar al cuadrado el delta. La razón es que aquí puedo expandir este cuadrado, ¿cierto? El xt menos it al cuadrado es delta t cuadrado, el término asociado a los gradientes estocásticos simplemente lo voy a acotar por el peor valor posible, que es 4l eta cuadrado, y me aparece este término de producto punto, ¿cierto? Si, como dijimos, si es que rt es 0,
estamos viendo una coordenada donde z y t y z y t prima son iguales. Y por monotonía del gradiente, de hecho aquí me falta un gradiente en esto, en el primer f, pero ese es gradiente de f. Esto que está aquí adentro debería ser mayor o igual que 0, así que puedo acotarlo por arriba. De hecho, tampoco igual acá en el tercer paso, es menor o igual. Sería menor o igual que 0, ¿cierto? Ahora, si tengo la mala suerte de que RT vale 1, tengo que pagar el peor caso posible, que por desigualdad de Cauchy-Schwarz me va a quedar delta T por este primer término del producto punto, y el otro lo acoto por 2L. O no sé qué hice acá. Sí, me falta un L también acá. Perdón, me equivoqué. Este paso también. Bueno. ¿Sí? Me falta un L ahí, en esa recurrencia. De hecho, en el próximo paso va a aparecer. Bueno, lo que quiero decir, lo que quería indicar sí, con esta desigualdad que tenemos acá es que no estamos exactamente en la misma situación que teníamos antes, porque en el caso anterior teníamos una recurrencia lineal en delta. Por eso era súper fácil de resolver. Pero acá tengo una recurrencia cuadrática, involucra términos de delta t cuadrado, delta t más 1 cuadrado y delta t. Entonces, bueno, moralmente si uno suma todos estos delta t, diferencia de delta t, voy a obtener una cota en delta t mayúscula cuadrado que depende de la suma de los delta t. ¿Ustedes piensan que este delta t es una función creciente en t? Yo podría reemplazar por el último. Y en ese caso podría como completar un cuadrado, hay una lógica que uno puede hacer para resolver esta recurrencia cuadrática, ¿okay? Que voy a omitir ahora por razones de tiempo. Pero si uno hace ese razonamiento, al final uno obtiene una cota de este estilo. Entonces, estos términos que se están sumando cuadráticamente en la recurrencia anterior, al resolver la recurrencia, uno le toma raíz cuadrada. Y los segundos términos de acumulación se suman simplemente. O sea, me va a quedar esta sumatoria de eta t por rt. Ahora, acuérdense que rt en esperanza casi siempre vale 0. De hecho, la esperanza de rt es 1 partido por n. Así que eso ya me da la cota que había anunciado en el anuncio del teorema. Y más aún, no puedo ocupar técnicas de concentración para afirmar de que esta sumatoria aleatoria que me queda de eta t por rt no se desvía mucho de su esperanza. ¿Okay? Y de hecho, el desvío posible, ocupando básicamente Hofding con un término de varianza, va a quedar un término de acumulación que es proporcional a lo que ya se está acumulando en este término de acá arriba. Así que realmente como que queda muy, muy... O sea, la cota final que queda depende solamente de estas sumatorias con la raíz cuadrada y con la suma de los eta, partido por n. ¿Ya? Eso es básicamente el resultado. No sé si hay preguntas al respecto. Solo mencionar que cuando digo que estoy ocupando la cota de Chernoff, no es solamente Hofding, es un poquito más... tengo que hacerme cargo de la varianza de esta variable aleatoria, y eso me permite obtener esta concentración que puse al final. Oye, Cristóbal, ¿qué tan ajustado es la cota que obtienes por inducción? ¿Has hecho, no sé, simulaciones? ¿Hay algunos casos que te dé igualdad? ¿La recurrencia, dices tú? No. De la recurrencia, tú deduces por inducción la fórmula sí. Que está en rojo, ¿no? Correcto. La pregunta es, ¿cuán afectada esa cuota en rojo o si estás perdiendo mucho ahí? O sea, yo lo que sé, definitivamente, es que a lo más estoy perdiendo un factor constante. Y la razón no es tanto porque entiendo bien cómo funciona la recurrencia, sino porque tenemos esta otra cuota inferior. Ahora, eso es bajo el supuesto de que esta es constante. Porque hasta ahora no tengo una demostración con eta variable de esta cota inferior de acá. Creo que debería funcionar igual, pero no estoy 100% seguro, así que ahí no me la quiero jugar con cosas que no he verificado bien. Ya, pero por lo menos en el caso de eta constante, la diferencia es algo más. Es un factor constante, correcto. Eso. ¿Todavía ven mal la pantalla? Como estaba mirando la pantalla. Ah, bueno, no la miré entonces. No se ha movido la pantalla. No se ha movido, chuta, ya. Ya. Entonces, bueno, vamos a la slide 21. Ahí lo que estamos haciendo es ahora ocupar esta garantía de estabilidad
para obtener garantías de riesgo. Y esto es a través de la descomposición del riesgo. O sea, decir que el exceso de riesgo de mi algoritmo A se descompone en un término que corresponde al error de generalización, al error de optimización y este otro término que es cero, es menor o igual que cero en esperanza. ¿Ya? Entonces, a partir del teorema de que la estabilidad implica generalización, yo puedo acotar el error de generalización por el error de estabilidad y probamos esta cota recién en el error de estabilidad. ¿Okay? Aquí está tomando esta constante. Aquí estoy tomando esta constante porque me va a bastar para lo que quiero hacer al final. Okay. Por otra parte, el error de optimización, este es el análisis típico del método de subgradiente, ¿no? Esta es la cota estándar, digamos, que aparece un eta más 1 partido por teta, ¿cierto? Si a uno solo le importara este término, uno escogería eta igual a 1 partido por raíz de t. Ese es como el trade-off óptimo en optimización. Pero como está este término extra de estabilidad, hay que tener más cuidado. Y de hecho lo que uno puede ver si es que balancea todos estos términos es que el t que coge tiene que ser igual a n cuadrado y el eta tiene que ser algo así como 1 partido por n a la 3 medio. ¿Okay? Haciendo esa elección, obtengo la buena cota que yo estoy buscando para el error de para el exceso de riesgo, que es 1 partido por raíz de n. ¿Okay? Entonces, a ver, esto es curioso porque yo sé que aquellos de ustedes que saben bien optimización estocástica dicen, ¿qué me importa si ya sé que con una pasada yo puedo obtener 1 partido por raíz de n, ¿cierto? Eso es como, es una crítica súper válida. Esto es un análisis alternativo que de hecho lleva un algoritmo más ineficiente, que hace n cuadrado iteraciones. Una de las razones por las que este resultado nos interesa y puedo defenderlo es porque tenemos una aplicación de ello. Entonces, en el contexto de privacidad diferencial, aquí está la definición. Un algoritmo aleatorizado se dice alfa-beta diferencialmente privado. Si cada vez que yo tomo dos datasets vecinos, S y S', el resultado del algoritmo como distribución tiene esta garantía, ¿cierto? Para cualquier evento medible, la probabilidad de que A caiga en ese conjunto está acotado por E a la alfa por... Ah, perdón, y aquí tengo un error. En el lado derecho de esa probabilidad de que A en S' pertenece a E. I más un beta. Si ignoran el más beta y piensan que beta es igual a cero, lo que estoy haciendo aquí en realidad es diciendo que el cociente de verosimilitud entre las dos outputs del algoritmo está acotado por E a la alfa. ¿Okay? El más beta aparece típicamente porque algunos mecanismos simplemente no satisfacen esta garantía sin un término aditivo adicional. ¿Okay? Y ese término aditivo adicional se puede hacer súper pequeño. ¿Qué se sabe de optimización estocástica, convexa estocástica con privacidad diferencial? Se sabe lo siguiente, y estos son resultados súper recientes, ahí está la referencia. En el caso suave, el año pasado se logró encontrar por primera vez un algoritmo que funciona con una pasada. Y ese algoritmo está basado en la idea de ocupar método de gradiente estocástico sumando ruido gaussiano en cada iteración. Ahora, aquí hay que tener un poco cuidado, el análisis de este algoritmo requiere que uno vaya ocupando pasos variables y creo que la cantidad de ruido que se va inyectando también es variable en cada ronda. Esa misma idea aplicada en el caso no diferenciable les permite obtener un algoritmo de orden n cuadrado por raíz del logaritmo 1 partido por el factor beta que aparece en la garantía de alfa beta privacidad diferencial. Y antes de este paper, en realidad los algoritmos que existían para privacidad diferencial con optimización convexa estocástica eran mucho peores, eran del orden como n a la 4 o algo así. Esto es como lo mejor que existe. Lo que nosotros obtenemos como relacionando el hecho de que uno puede convertir algoritmos estables en algoritmos diferencialmente privados, nos permite garantizar esta misma garantía que les mostré en la slide 21, de que ocupo n cuadrado de iteraciones y el paso suficientemente pequeño, con ruido gaussiano, me permite obtener una cota en el exceso de riesgo que es como aparece en la slide 22. Es el máximo 1 partido por raíz de n, coma, raíz de la dimensión, log 1 partido por beta, partido por alfa n. Esas cotas que aparecen ahí, ese máximo, se puede probar que es la cota óptima que uno puede obtener para optimización convexa estocástica con privacidad diferencial. ¿Okay? Si se fijan, el 1 partido por raíz de n es lo que uno le aparece típicamente, pero en altas dimensiones es inevitable en privacidad diferencial obtener dependencia de la dimensión. ¿Okay?
quizás el hecho de que nuestro algoritmo es como levemente mejor que este resultado de Feldman, Coren y Talwart, digamos, no es tan importante como echarse al bolsillo ese raíz del log, digamos. Lo que es interesante es que en realidad nosotros mostramos que el algoritmo básico de gradiente con, o sea, método gradiente estocástico con ruido gaussiano, que no hace con paso constante, alcanza esta cota minimax óptima. Entonces el algoritmo es como conceptualmente más simple. ¿Ok? No sé si hay preguntas al respecto. Ya, bueno. Y eso es básicamente lo que les quería contar. O sea, creo que hay como había mencionado en el mail, hay preguntas abiertas que son interesantes. Esta dependencia cuadrática que tenemos para alcanzar estabilidad, no sabemos si es necesaria. O sea, lo que probamos en el paper es que es necesaria para el método de gradiente estocástico. Pero me interesa mucho poder entender si hay una metodología más general, quizás para otros métodos de primer orden. Yo sospecho que este n cuadrado es necesario. Entonces, por eso pensaba de que ocupar una metodología tipo performance estimation para algoritmos que no solamente hacen optimización, pero que son algorítmicamente estables, una pregunta que sería interesante de abordar. La segunda pregunta abierta es la misma pregunta, pero en el contexto de privacidad diferencial. O sea, si existe un algoritmo para optimización convexa estocástica no diferenciable, que sea de una pasada, que haga n iteraciones y no n cuadrado. ¿Vale? Y ahí sé menos, pero sospecho que también quizá uno puede tratar de formular una pregunta tipo PEP, digamos, de si uno puede formular la pregunta de complejidad óptima con la restricción de privacidad diferencial. Otra pregunta interesante es cómo generalizar esta idea de ocupar estabilidad algorítmica y privacidad en otros contextos. Y algo que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años en Machine Learning es tratar de entender puntos silla estocásticos, desigualdades variacionales estocásticas, etc. Y yo les puedo contar, al menos en eso ya he estado trabajando un par de meses. Yo al principio pensé que esto era como una, digamos, generalización directa de lo que ya habíamos hecho, pero resulta que no, hay preguntas conceptuales interesantes en esa dirección. Eso, así que no sé si tienen preguntas. Sí, yo tenía una pregunta. Lo que nos contaste es como bien esencial el teorema Bayón-Haddad, o sea, parece explotado bien fuertemente la cocoercividad. Uh-huh. Para las cotas. ¿Y tiene sentido la estabilidad algorítmica en un contexto no hilbertiano? ¿Qué se sabe respecto de eso? Estoy pensando por el tema de la dependencia en la dimensión, que la constante Lipschitz también te puede estar escondiendo dependencia en la dimensión que... Correcto, correcto. De hecho, hay una conjetura, digamos, de que... ni siquiera es necesario así como pensar en un Banach, qué sé yo, L1. L1 es súper interesante porque todas las aplicaciones que aparecen como en Sparse Recovery, etcétera, digamos, involucran ya sea un dominio L1 o una regularización L1, ¿cierto? Entonces, entender cómo diseñar algoritmos adaptados a geometría es interesante. Bayón-Haddad sigue cumpliéndose. Lo que no se cumple, o al menos yo no he sido capaz de probar, es que la iteración de mirror descent es no expansiva. O es no expansiva en el sentido de la divergencia de Bregman, o algo así, digamos. Eso, hasta donde yo sé, es un problema abierto. Hay un paper que salió hace como una semana en Archive que dice que lo resolvió, pero lo estuvimos mirando con algunos colegas y parece tener varios errores en distintas partes. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que es súper interesante. Ahora, yo he tratado, llevo como un año tratando de trabajar en eso y no he logrado mucho. Entonces, es difícil, digamos. Yo creo que es una pregunta súper interesante, pero no está en la herramienta en este momento, hay que tratar de desarrollarla. ¿Y quiénes son los autores de ese paper para no leerlo? Para no leerlo, se lo puedo mandar por mail. Porque no lo tengo aquí como fresco en la cabeza. Ya, súper. Gracias. Se lo voy a mandar al final de la charla. ¿Más preguntas? Ya, entonces, si no... Cri, cri. Claro. Vamos a parar la grabación.